Vale. A ver qué nos cuenta. El templo ha quedado destruido y sus restos se yerguen hacia el cielo como si fueran lanzas. Aquí no hay rastro alguno de Giratina. ¿Qué ocurre? ¿Te pasa algo? Oh, perdona, no quería sonar irrespetuoso. Soy yo que se comporta de manera extraña. Creo que va siendo hora de que desvele cuál es mi verdadero propósito. Desde el momento en que me convencí de que Arceus era real, no he cesado en discurrir cómo podría llegar a conocer a tal ente. Por una parte busqué a Giratina, en el que desafió a Arceus e hice que abriera en el cielo una fisura espacio-temporal. ¿Cómo? Y por otra te manipulé para que reunieras por mí todos los fragmentos de la deidad ubicua de los que hablaban los murales de las ruinas. Se dice que fueron 18 las tablas que se formaron de los fragmentos de la deidad, pero tú solo tienes 17. ¿Dónde crees que podría encontrarse la última? Aquí mismo. La fantasma, ¿no? A ver quién es. Otro ninja. Ahora entrégame las tablas que has reunido. Solo yo puedo poseerlas todas. No tiene. Ah, parecía que no tenía dientes. Mi ambición tuvo siempre el objetivo, conocer al mismísimo Arceus, y nadie ha de impedírmelo. Si logro mostrarme ante él, quizá logre someterlo y crear así un mundo mejor. Por supuesto. La creación de un nuevo mundo supondrá que la región de Isui retome a la nada en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo te ocurrirá a ti y a toda la gente. En los Pokémon que conoces quedaréis borrados para siempre de la existencia. El único modo de evitar la aniquilación de todo cuanto conoces es enfrentarte a mí. De todas formas, no tienes elección. Aunque te negaras, tomaría las tablas por la fuerza. Anda, chaval. El domador Pokémon Volus te desafía. Todo vestimentas de Arceus. Spiritomb. Spiritomb. Buah. Buah, 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 buah. Spiritomb. Vamos a tratar de jugarlo bien. No tengo nada bueno contra Spiritomb. Vamos a ir con este. Y Pulso Umbrío. Vamos a ir con Pulso Umbrío normal. Retira a este del combate. Algo eléctrico me sacará. Togekiss. Debería sacar a ver, a Electivire y un puño trueno, aunque este tiene mucha defensa de ambas, tío. Tiene ambas defensas muy chidas, ¿eh? Paz mental, se sube todo. Le voy a lanzar un rayo, creo yo. Un rayo, creo. Un rayo normal, no voy a hacer estilo rápido. Mitad de vida. Fuerza lunar. Fua. Rayo y lo mato. O eso debería. Sí. Matado. Morto. Debilitado. Como quieras. Vale. Garchomp. Contra este sí que no tengo nada bueno. Pero déjame cambiar de Pokémon, tío. Me ha matado a este. Contra Garchomp sí que no tengo nada, nada, nada. Torterra. Torterrita. Buah, es que recibo daño, ¿eh? Suele ser crítico. Nada, si pongo estilo rápido no sirve de nada.
Pensé que le iba a hacer más, ¿eh? Estilo rápido. Me va a atacar dos veces. Garra dragón. Le aguanto bien. Y el segundo es normal. Me quita un poco más. Pero aún así, vamos a hacerle dos. Estilo rápido. Y con uno normal. O incluso otro rápido para aumentar turnos. Vale, perfecto. Garchomp fuera, Togekiss fuera. Pero aún falta Spiritomb, ¿eh? Arcanine. Me lo mata. Joder, qué rabia, macho. Samurott, claramente. Aquacola. No contaba yo con esta batalla, no estaba preparado. Vamos a hacerle estilo rápido. Aquacola, le saco 10 niveles, es... No, 8. Le mato de una y tengo prioridad. Tengo prioridad en este caso. Lucario, buah. Esto sí que es una jodienda. ¿Por qué? Si tengo prioridad, tío. La defensa está corta, ¿eh? A ver, Uxie, es que no tengo nada. A ver, tengo a este, pero... Uf, mamá. A bocajarro. Es que no quiero bajarme yo. Me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar 120 y 95, porque si fallo... Erupción de la ira. Vamos. Le queda el Spiritomb. Spiritomb, ahí está. Paranormal. Me lo deja muy tocado. Hipnosis. Hemos evitado el ataque. Perfecto. Sin efecto, sin efecto. No me la voy a jugar. Vamos a hacer un lanzallamas. Debería matarle. Perfecto. ¿Y cuál será el último? Roserade. Hostia, de lujo. Púas. Pero las púas, ¿desde cuándo hacen daño? Samurott. Golpe aéreo. No le va a matar. Ni de cerca. No le va a matar porque es 60. Pero bueno, es súper eficaz. Ah, pues sí que le mata. Sí que le mata. Nos lo hemos llevado, amiguete. Nos lo hemos llevado. Perfecto. ¿Por qué has de ser precisamente tú quien cuente con la bendición de Arceus? Dame tus vestimentas también, tío. Están chulas. 17.000 puntos de experiencia. ¿Por qué? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? He dedicado mi vida entera a Arceus. Lo he venerado como el creador del universo. He estudiado con fruición las leyendas hasta llegar a conocerlas. Con la palma. Como la palma de mi mano. Maldito mequetrefe, ¿por qué te has metido... te has tenido que caer de la fisura para desbaratar mis planes? Pero... no te hagas ilusiones, pues este no es el fin. Aún guardo un as en la manga. ¿Lo sientes? Esa extraña sensación que atenaza y congela tu corazón. ¡Gira! No jodas que viene Giratina y tengo los Pokémon sin curar. No jodas, no jodas, no jodas. Giratina, 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 ojito, Giratina. Giratina acaba con él. Me tienes que curar los Pokémon, ¿no? Mamá. ¿Qué nivel?
Yo esto no lo sabía. Nivel 70, ¿eh? Voy a intentarlo. Hay que derrotarlo. Mamá. Me lo va a matar. Así que... estilo fuerte. Mitad de vida. No me lo puedo creer. Esfera aural. Me lo mata. Fua. Tengo a este que tiene triturar. Pero me lo va a matar de una, ¿no? Porque le toca el atacar. Tierra viva. No me lo puedo creer, tío. ¡Oh! No me lo mató. No me lo mató. Triturar de una. Fua. Es que... aún así no ganó turno, ¿eh? Pero con el otro, si no le cura, me la juego. Luz Rey. Le mató. Golpe crítico. ¡Toma los críticos! ¡Toma los críticos! No, no, no vuelvas. No me quedan. Se cambia de forma. Injusticia. Solo me queda Uzi. Y no sé si tengo máximo revivir. No tengo máximo revivir. Joder, macho. Revivimos. Golpe umbrío. ¿Me lo mata o no? Me lo mata. Tengo que ir reviviendo. Tengo que ir reviviendo, tío. Con el cambio de forma cambiaba. Esfera aural, me lo mata. Pues es que. Se me acaban, ¿eh? Ni en el mejor de mis sueños hubiese ganado esto. Tierra viva, me lo mata de una. Joder. Que no le mato de un golpe, tío. Vamos a ver qué tiene para Torterra. Estilo fuerte, pero aural. Tengo que ir gastando esto para que se le acaben los PES. La estrategia. El plan. Tierra viva. Kamurot, otra vez. Golpe umbrío. Torterra ha evitado el ataque. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a revivir a Luxray antes de curar al otro, ¿eh? Golpe umbrío. Uf, uf. Torterra ha sido una grandísima elección. Golpe umbrío, me lo mata. Voy a sacar a Luxray. Me da igual que me lo mate. Voy a revivir a Torterra. Otra vez. Que le ha aguantado dos golpes. Este combate me lo llevo como que hay Dios. Me lo mata de uno. Torterra, le ha aguantado
Y la he esquivado, ¿eh? No. Objetos. 15 me quedan, ¿eh? Ya le tienen, se le tienen que empezar a acabar los pepes de alguna cosa, ¿eh? Golpe umbrío. Se lo aguanto. Sí. Vale. 150. Puedo curar a este. Torterra está mega mamado. Y ahora la cuestión es, ¿saco a Samurott? Saco a Samurott. Intento atacarle. O saco a Lurrei. Puede que no me lo mate. Sí, es que de un tierra viva. Vamos. Vamos con este. Me la he jugado, ¿eh? Le ataco dos veces. Le ataco normal. Le ataco normal. Le dejo en amarillo. Esfera oral. Tengo que aguantarlo. Y otro. Vamos. El plan. El plan. El plan. No he intentado capturarlo. En esta ocasión, si la... Si has logrado derrotar a Giratina. 5.000, ¿eh? 5.000... Giratina... ¿Qué significa esto? ¿Acaso pretendes huir de un mero humano que lastimosa visión? Fui yo quien te proporcionó el poder necesario para enfrentarte a Zeus. Fue gracias a mí que pudiste abrir la fisura para provocar la cólera de las divinidades del tiempo y el espacio y atraer así al creador de, a nuestro plano. A pesar de todos mis denodados esfuerzos, no entiendo por qué. Dímelo, Arceus, por piedad. ¿Acaso no fluye por mis venas la sangre de los antiguos sinoitas? ¿Por qué no me consideras digno? ¿Pretendes decirme quizá que no hay necesidad alguna de recrear el mundo? ¿Cómo vivir ahora con tales incógnitas? No puedo soportar la incertidumbre. Milu, ¿tienes algún sueño que desees ver realizado? Claro que sí. Así que también tienes un sueño. Hierro al pensar que no es compatible con el mío. Yo, yo sé cómo sacar provecho de los Pokémon, pero tú colaboras con ellos en combate. Al final, yo me he quedado solo mientras que a ti te arropan tus Pokémon. Con ellos a tu lado podrás hacer realidad todos tus sueños. Y no, no se captura a Giratina. Tómala, la tabla que me entregó Giratina. La tabla que me dio comienzo a mi aventura. Más ahora que he perdido contra ti, el viaje ha llegado a su fin. Tabla terror. De tipo fantasma. Pero y... con esta ya has logrado reunir todas las tablas que existen en la región de Isui. ¿Qué pasa con la flauta ahora? Uy, uy, uy. La flauta celestial se ha convertido en la flauta azul. Lo veo y no lo creo. La flauta azul. Eso significa que Arceus ha accedido a verte en persona. Es por eso que viniste a este mundo. Me niego a ser testigo en la sombra del encuentro que tendrás con Arceus. Y menos aún quiero pensar en la posibilidad de que logres derrotarlo en combate. Juro que algún día
Descifraré hasta el último de los misterios que encierran los mitos y leyendas de los Pokémon de Hisui. Y será entonces cuando logre conocer a Arceus y lo doblegue a mi voluntad. Sí, la ocarina del tiempo totalmente. No importa cuántos años, décadas o siglos me cueste, haré realidad mi sueño. Sí, tal cual la ocarina del Zelda, tío. ¿Y Giratina? ¿No se puede capturar? Uf, uf. Uf, uf. Vamos a guardar. Que no sé si estoy haciendo bien. ¿Giratina era capturable? Mierda, tío. Vamos a revivir a todos. Porque como me tenga que enfrentar a Arceus. Voy a buscarlo un segundo. Giratina. Pokémon Arceus. ¿Cómo atraparlo? ¿Vale? Cambiar la forma. Las leyendas, ¿dónde encontrar? La misión 91, dirígete a Costa Cobalto. ¿Vale? En cuanto llegues allí, montura Braviary inmediatamente hasta la vía Manatial. La esquina superior izquierda. ¿Vale? Utiliza el SNES para subir las montañas que rodean la cueva tal que se encuentra. Vale. Vale. Ok. No era capturable ahora mismo. Eso es lo que quería ver. Vale. Ahí dice zurrón. Sí. Es el zurrón. El objetito donde guardamos esto. Bueno, voy a cortar la grabación por aquí y ahora nos enfrentamos a Arceus.